Miércoles de ceniza. El Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo del 1 al 6 y del 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de pie delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está ahí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas, que descuiden la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente nos disponemos a vivir el tiempo litúrgico de la Cuaresma, en el que somos invitados a confrontar nuestra vida con la Palabra de Dios, para renovarnos de cara hacia la Pascua, de 40 días camino hacia la cruz, 50 días de Pascua camino hacia la plenitud del Espíritu siguiendo los pasos de Cristo, 40 días de gracias como los 40 días de Moisés en la cumbre del Sinaí, preparando la alianza, como los 40 años de peregrinación del pueblo por el desierto, camino de la tierra prometida, como los 40 días de Elías en marcha hacia el encuentro con Yahvé en el monte Horeb, como los 40 días de Jesús en el desierto, antes de iniciar su misión mesiánica. La consigna mayor de la Cuaresma es la conversión, sea el cambio de mentalidad para que el hombre viejo que aún subsiste en nosotros, con todo lo que tiene de antievangélico y de antipascua y de pecado, vaya dejando lugar al hombre nuevo que nace a la vida plena en el camino de Jesús. Cuaresma nos llama a intensificar la oración, la escucha más atenta de la palabra de Dios, a renovar nuestro bautismo y a celebrar nuestra reconciliación con Dios, con nuestros hermanos, con nosotros mismos y con la creación. De cara al prójimo hemos de vivir una caridad que no busca ostentación, sino que brota de un amor verdadero y desinteresado. En la oración, no orar para que los vea la gente, al revés, entrar en el cuarto y orar. El Padre te lo remiará. De cara a Dios hemos de vivir una oración que no se quede en palabras y gestos exteriores, sino que brota del corazón. En cuanto al ayuno, no anden cabizbajos para que la gente sepa que ayunan, sino perfúmate la cabeza, dice Jesús. El Padre te lo apremiará. De cara a nosotros mismos, un ayuno que es conocimiento de sí mismo, autocontrol, capacidad de renuncia y de valores secundarios, en favor de los valores del reino de Dios. Que el Señor nos bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo,
oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.